Se registró una fuerte jornada a la baja el día de ayer. El Dow Jones cayó en 1.99%, el Nasdaq en un 4.29% y el Standard & Poor's en 3.20 puntos porcentuales. El crudo Brent se cotizó en $105.34 el barril y el WTI lo hizo en $102.64. Por su parte, la cotización del Bitcoin alcanzó un nivel de 50% por debajo del máximo logrado el pasado mes de noviembre. Moscú, durante la conmemoración ayer del Día de la Victoria en Rusia, el presidente Vladimir Putin presidió un desfile militar en la capital del país, diciéndole a sus fuerzas militares que están luchando por su país, y afirmó que Occidente no le dejó opción diferente a adelantar su operación militar especial en Ucrania. En el transcurso de la jornada, que se llevó a cabo con menos tropas y equipamientos que de costumbre, hackers atacaron la transmisión de televisión del evento en Rusia con letreros que aparecieron afirmando que tenían sangre en sus manos, entre otros. Washington, líderes del grupo de los siete países más industrializados del mundo, se comprometieron ayer a prohibir o cesar de manera escalonada las importaciones de petróleo ruso, mientras que los Estados Unidos reveló sanciones contra ejecutivos del poderoso Gazprom Bank y otras empresas cercanas al régimen de Vladimir Putin. Manila, en las elecciones presidenciales llevadas a cabo ayer en Filipinas, con más del 90% de los votos depositados en escrutados, es casi seguro que el amplio ganador de la jornada haya sido Ferdinand Marcos Jr., el hijo del exdirector Ferdinand Marcos, quien dirigió el país durante 20 años hasta 1986. Colombo, el primer ministro de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, ofreció la renuncia a su cargo en medio de la peor crisis económica del país desde su independencia, que ha llevado a fuertes protestas en contra del gobierno. La verdad, Pekín, el gobierno chino anunció nuevas restricciones a pandémicas en sus dos ciudades principales, en Shanghái y Pekín, por crecientes casos de contagio con la variante Omicron del COVID-19, generando cada vez más descontento y cuestionamientos sobre la utilidad de las restricciones entre su población. Quito, un nuevo motín ocurrido en la cárcel de Ecuador, esta vez en el centro de reclusión de la ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas, deja un saldo de por lo menos 43 internos fallecidos, según informó ayer el ministro del Interior de ese país. Las autoridades se encuentran actualmente en la búsqueda de más de 100 reclusos que se encuentran fugitivos tras los hechos. Taipei, el gobierno de Taiwán anunció ayer que se unirá a los países del mundo que han modificado sus políticas públicas de salud hacia una fase de coexistencia con el COVID-19, dejando atrás la política de COVID-0 que aún intenta implementar China. Pretoria, la tasa de positividad de COVID-19 en Sudáfrica alcanzó la cifra récord del 30%, es casi cinco meses esta semana. Con un fuerte incremento de casos de contagios impulsado por los sublinajes de la variante Omicron. Washington, las autoridades estadounidenses dieron captura en el estado de Indiana al reo fugitivo Casey White y a la guardiana Vicky White, quien colaboró en su fuga de una prisión de Alabama hace varios días y quien fue llevada a un hospital después de haberse disparado a sí misma al acercarse a la policía tras una álgida persecución.